Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este momento de escucha de la palabra del Señor, en este diálogo, a este diálogo con el Señor. En este día martes de la tercera semana de este tiempo de Cuaresma, el Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Hablaremos sobre el perdón, también la parábola del siervo sin entrañas. Que el Señor nos ayude, ¿no? Que el Señor nos ayude siempre a escuchar su palabra, a poder discernir, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor en este día? Les recuerdo desde ya que no se olviden a los hermanos que nos siguen de dejarnos un like, de dejarnos un me gusta, de suscribirse a nuestro canal y también de activar la campanita para las notificaciones. Esto nos permite llegar a más hermanos, sea a través de YouTube, sea a través de Facebook. Un fuerte abrazo para todos los hermanos que siempre interactúan con nosotros. Esto es una manera de ayudarnos, Esto es una manera también de que este video pueda llegar a más personas, y así evangelizamos. Entonces no se olviden de dejarnos un like. Bien, hermanos, entonces vamos a proclamar esta palabra que nos habla de algo fundamental. Dicen los padres de la iglesia que el perdón para un cristiano es como la respiración, ¿no? La respiración. Debería ser así. Bueno, que el Señor nos ayude con su palabra en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Hasta siete veces, le respondió Jesús. No te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el señor que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: Ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros, que le debía 100 denarios. Lo agarró y lo ahogaba mientras le decía: Paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: Ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso. Entonces fue y lo metió en la cárcel hasta que pagase lo que le debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces lo mandó llamar y le dijo: Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado, su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos en esta palabra dos elementos fundamentales. Primero, el perdón. Y el segundo, la comunidad. La fraternidad. Esto es interesante que el Señor venga a iluminar este aspecto hoy día, en este día martes. ¿Por qué? Porque lo dejamos de lado. Fíjense, cuando me refiero a la fraternidad, la respuesta de Jesús, ¿no? La respuesta de Jesús es: no te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7. ¿De dónde proviene esto? Proviene del libro del Génesis, en el capítulo 4, versículo 24, donde Lamec dice: si Caín será, digamos así, vengado siete veces, porque recuerden que luego del asesinato de Abel, Caín, Dios no lo abandona. A Caín Dios no lo abandona. Y dice: aquel que atente contra Caín será vengado
Caín será vengado. La muerte de Caín tendrá una venganza 7 veces. Será vengado 7 veces. Y Lamec, descendiente de la estirpe de Caín, dice, pues si él fue vencido 7 veces, pues yo seré vengado 77 veces. Es decir, siempre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Que el amor triunfa sobre la muerte. En Caín vemos un acontecimiento de muerte. Caín mató a Abel. Y su descendencia es terrible. Paga las consecuencias. Vemos que en Abel y Caín hay un problema de hermanos, de fraternidad. Por eso el Señor, cuando Pedro le pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7 veces. No, hasta 70 veces 7. Siempre. Porque el perdón es el amor sin medida. Como decía antes, como dicen los padres de la iglesia, que el perdón es el respiro, la respiración del cristiano. Entonces pidamos al Señor, queridos hermanos, que nos done siempre esta gracia, la gracia del perdón, de tener presente, ¿no? Tener presente que el amor está por encima del odio, que el amor está por encima de la muerte, de todo aquello que muchas veces nos mata y que no soportamos de los demás. Cristo nos ha mostrado cuál es el verdadero perdón, cuál es el verdadero amor. Nos lo ha revelado en la cruz, perdonando nuestros pecados, muriendo por nosotros. Es por eso que aquí el Señor nos regala esta parábola para entender qué es el perdón, qué es el perdón que hemos recibido de parte del Señor. No tenemos cómo pagarle. Tenemos que ser conscientes de esto. Cuando en el Evangelio habla de que el primer siervo le debía 10.000 talentos, esto es imposible de pagar, económicamente hablando. Imposible. Es por eso que ni siquiera llegaba a ajustar la cifra él mismo, su vida, la de su mujer, la de sus hijos, todos sus bienes, no podía pagar. No podía pagar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, sabiendo que no podemos pagar. Esta alianza que el Señor ha hecho con nosotros es unilateral, que no hay una alianza así que depende de nosotros, sino que Él ha pagado por nuestros pecados. Él nos ha perdonado en la cruz. Él nos ha mostrado el amor. Por lo tanto, nosotros, ¿qué podemos hacer sino decirle, Señor, concédeme la misma gracia de perdonar? Concédeme que en mi debilidad, en mi pobreza, en mi miseria, yo pueda también perdonar a los demás. Dice la sentencia del final del Evangelio, esto mismo hará con vosotros, mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón. Muchas veces tenemos el corazón endurecido, el corazón herido, con tantos odios, con tantos rencores, con tantas venganzas, citando lo que hablé antes de Caín. Y entonces esto no nos permite amar. Y nos quedamos a veces por años, con los mismos rencores, con los mismos odios. Pues que el Señor hoy día nos regale la gracia, repito, de hacer cuentas, como dice aquí, de ajustar cuentas, de ajustar cuentas con el Señor, de ajustar cuentas en el amor. Recordemos que el juicio que tendremos de frente al Señor será siempre sobre el amor. ¿Cuánto has amado? ¿Cuánto has amado? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy día. Si el Señor quiere hacer cuentas con nosotros, quiere ajustar cuentas con nosotros sobre el perdón y la misericordia que hemos recibido. ¿Cuánto hemos amado? ¿Cuánto hemos perdonado? El Señor nos ha tratado como hijos. El Señor nos invita a no escandalizar a los demás con nuestras actitudes. Fíjense que aquí la comunidad, es decir, los compañeros, dice, al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su Señor lo sucedido. Esto, el perdón, lo aprendemos en la comunidad, lo aprendemos en la iglesia, lo aprendemos en la familia. Enseñemos a nuestros hijos a perdonar, a no vivir lleno de rencor. Bien, ahora ofrezcamos al Señor nuestras oraciones. Pongamos a los pies del Señor, así como estuvo este hombre, a los pies del Señor, pidiéndole que tenga misericordia de él. Hagamos lo mismo nosotros, queridos hermanos, y recemos al Señor de la vida, al Señor del amor. Entremos en este momento de silencio, rezando juntos.
Que tu gracia, Señor, nunca nos abandone, para que nos haga perseverar dedicados a tu santo servicio y nos obtenga siempre tu ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, entonces les recuerdo, no se olviden de dejarnos un me gusta, un like, de suscribirse a nuestro canal y también de activar la campanita para las notificaciones. Esto no se lo olviden. También compartan este video en sus redes sociales, copien el link, el enlace, péguenlo en sus redes sociales, WhatsApp, Telegram, Messenger, Facebook, etc. Ayúdenos a evangelizar. Y también puedes dejar tus comentarios, tus oraciones aquí abajo, en la zona de los comentarios. Rezamos los unos por los otros. Estoy contento con esto porque veo que los hermanos están rezando. Están siempre dejando un like en una oración, etcétera, interactuando con nosotros. Les agradezco por todo esto. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les dé también el 100 por 1 por ayudarnos también a difundir el Evangelio. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos mañana, Dios mediante. Que tengan todos un feliz día.